Villahermosa. Guión: el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reformará la ley de adquisiciones y obras públicas para que las empresas contratadas por el gobierno no eleven a futuro el costo de los proyectos gubernamentales, como ha sucedido con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es más, les adelanto, va a estar prohibido por la ley, no va a poder aumentarse el costo de la obra, un porcentaje significativamente mayor, por eso se va a controlar, apuntó durante una conferencia póstuma con los gobernadores saliente y electo, Arturo Núñez y Adán Augusto López. Además, señaló que los consorcios que hayan dejado inconclusas obras en sexenios anteriores o incumplido contratos, serán descartados para las licitaciones de alguno de los 25 proyectos estratégicos de su sexenio. Las empresas que tengan obras tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso, que no hayan cumplido, esas empresas no van a poder participar, ya se terminó, no va a haber influyentismo, adelantó. López Obrador dijo que ya no permitirán trucos ni marrullerismo de las empresas. No va a haber corrupción. Se va a buscar que las empresas sean serias, que cumplen, y que no haya truco, advirtió.